Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, ya sabéis, nuevo capítulo de Dead Space 3, la serie que tenemos en marcha. Bueno, después de unos días que estaba un poquillo ocupado, continuamos nuestra aventura, ¿vale? Nos hemos quedado aquí, justo al atravesar esta puerta, aquí. ¿Qué pasa por ahí? ¡Ah! ¿Veis ahí, Tristanes? Tranquilo todo. Venga. Bueno, ya habéis visto que en los últimos capítulos, creo que fue en el... ¡Ey! La Virgen. No lo he visto venir, al condenado. Llegamos al planeta helado Tau Volantis. ¿Y aquí nos encontramos ahora mismo? Por cierto, vamos a revisar que hay unos días sin jugar. Vamos a echar un botiquín de estos, que está un poquito más curado, Isaac. Y de lo demás, me vale. Bueno, mira, voy a gastar este. Hay que hacer el hueco en el inventario. Vale. Vale. El objetivo nos lleva por allí. Sí, todo eso ya lo vimos. Aquí están las bengalas. Vamos tras él y la expedición. Y el resto de supervivientes. Que tenemos que localizarlos. Voy a explorar bien por aquí por si sale. Por cierto, nuestro amigo el robot nos dice que por aquí detecta algo. Bueno. ¡Ey, va! Condenado. ¿Ya? Vale. Písale bien, ahí. Ahí sale. Písale bien. Chatarra. Vale. El objetivo nos lleva para allá. Pero nuestro amigo el robocito nos dice que por aquí hay algo bueno. Así que vamos a meternos un poquito la boca al lobo. A ver qué encontramos por aquí. Pues mira, una caja. Con gel. ¿Eso qué es? ¿Eso qué brilla allí? Cobertura de estabilización. Una pieza, vale. Bueno, ya lo veis que suena, ¿verdad? Un poquito más adelante, por aquí. ¡Ey, va! Joder, macho. Tenía el robot equipado. Que no te puedes fiar de estos golfos, ¿eh? Quietos. Quietos. Joder, hay otro aquí, macho. Me cago en la leche. Para acá, Isa. Los pies. Que es donde os duele. Los pies. No me dejáis ni estar tranquilo un momento. Golfos. Pues bien el capítulo de hoy, ¿eh? Venga. Voy a asegurarme de que no haya más enemigos. Eso es. Gel somático. Vale. Pues por aquí debe ser. Un poquito más adelante. Mira, aquí. Venga, ponemos al robot a trabajar. Me indicaba que tenía dos. Dos robots. ¿Vale? Es decir, todavía puedo situar otro para que trabaje. Vale. Vamos a verlo. Este es el arma que nos hicimos la última vez. ¿Vale? A ver, pego unos pepinazos. Vale. Mirando por si por aquí hubiera algo. Vale, aquí ya no hay nada. ¿Nuestro amigo el robot? Nada. Ahí no hay nada tampoco. Vamos, vamos a tirar con este. Ese le probamos un poquito. Vale, volvemos a salir aquí al refugio. El objetivo estaba por allí. Venga. A través de la nieve, chavales, a través de la nieve. Vale, mira, otra bengala. Este es el rastro. A ver qué nos dice ahí. Ike Wind Area. Área de viento alto. Venga, vemos aquí. Ya visteis en el capítulo anterior que tenemos ya el nuevo traje este, con el cual la temperatura no nos afecta. Núcleo de Tesla. Lo recogemos. ¿Qué es eso? Quieto, quieto, quieto. ¿Qué es eso? Vale, me ha escaneado. No pasa nada, ¿no? Vale. Mira, la bengala termina. Ahí, ellos se metieron. Digo yo que tirarían por aquí. ¿Por
que es que casi no se ve con la tormenta de nieve que hay. Lo comentaba el otro día, chicos, la tormenta de nieve que estamos viviendo aquí en el juego y aquí en Madrid, que es donde vivo yo, la zona sur, 40 grados, 39, exagerado, ¿eh? El contraste, ¿eh? Voy a ir así, porque ya sabéis cómo salen estos en cualquier momento. ¿El robot qué nos dice? Que por allí hay algo. A ver, ¿puedo pasar por aquí, por este roto? No. Bueno, vale. Tengo que ver alguna bengala. La bengala es lo que me indica que los miembros de la tripulación están vivos. Esto es un trozo de vehículo, no sé. Despacio, despacio, Isaac. Paso firme, pero... A ver, ¿aquí hay algo? Es la que está cayendo, chaval. ¿Se ha oído? He oído algo por ahí, ¿eh? ¡Ey, va! ¡Se va, cristal! Quieto. Condenados, es que son rapidísimos, tío. A ellos parece que el viento no les afecta, tío. Venga, vamos a echarnos uno. Vamos a tirar con este de aquí. ¿El robot qué nos dice? Que todavía vamos para adelante, ¿vale? Vamos a tirar con el arma nueva. Atentos a posibles encerrones, ¿eh? Vale, parece que está todo tranquilo. ¡Ey! ¡Joder! Era el momento de probar el disparo secundario este. Pues no está nada mal, ¿eh? Cuando se te echan encima los cortas, ¿eh? Recarga. O sea que me ha metido un viaje y me ha dejado otra vez en amarillo, macho. O voy a aguantar un poco, ¿eh? Voy a forzar, ¿eh? Voy a forzar hasta el rojo. A no ser que me salga un botiquín pequeño, pero lógicamente ahí me lo he hecho. A ver, mira, hablando del rey de Roma, por la puerta suma. Semiconductor, vale. Me ha sonado el robocito por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sonaba por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, ponte a trabajar, campeón. Venga. Bueno, vamos a ver. Tungsteno, eso siempre viene bien. Y gel. Vale, aquí hay como restos de que han estado unos cuantos. Son cadáveres congelados, ¿no? Sí. Bueno, ahí está nuestro amigo el robot, por ejemplo. Vamos a subir por la escalera esta de aquí. A ver, aquí hay algo oculto o algo, vamos a mirar. A ver. Me cuesta hasta andar, ¿eh? Me cuesta hasta andar. Por aquí. ¿Y ahora qué pasa? Tranquilo, Isaac. Están las instalaciones estas hechas. Una full, semiconductor. ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? A ver, ahí no pasa. ¡Virgen! ¿Para qué pasa? Venga. Vamos. Sigue trepando, sigue. Bueno, tranquilo, estamos bien, ¿no? Lo importante. Venga, avancemos. Guardando progresos. Vaya, vaya, vaya. Esta instalación me suena de algo, ¿verdad? ¿Os acordáis en el prólogo? Si no es la misma, es parecidísima. ¿Vale? Bueno, puede ser, ¿eh? A ver, por aquí no puedo bajar, ¿no? Tengo que meterme por la cueva esta. Muy bien, ¿no? Sí. Fijaros cómo se le queda la nieve pegada en el traje al bueno de... Genial.
la vuelta, da la vuelta, da la vuelta y vente para acá. Los hacemos salir. No sé, no me termina de convencer el rayo ese, ¿eh? No me termina de convencer. Vale. Venga, un tiki pequeño. No. No, no. Eso no. Ahí. Vamos a echarlo. Mira, tengo dos. Uno y dos. Vale, hay que hacer espacio. Voy a ir con la cortadora porque me parece mejor arma, ¿eh? De aquí a Lima. Voy más que nada apuntando porque ya sabéis que le sale luz, te permite ver claramente cuando estás a oscuras. Bueno, fijaos, madre mía, tío. Bueno, vamos a mirar por aquí, a ver. No tengo robot, ¿no? Están trabajando los robots. A ver qué hay por aquí, que seguro que si miramos encontramos alguna cosilla. Vaya, pues no vamos a tener suerte, ¿eh? Ah, sí, mira, una cajilla. Ay, me acabo de acordar que la... Vale. En la cueva, cuando huía de los enemigos, me parecieron varias cajas. Y ahora ya sabiendo que no hay enemigos, que ya he acabado con los que había, vamos a mirar bien. Estaban por ahí, justo antes de girar la cueva. Ahí están. Vale, a ver tú qué tienes. ¡Vaya! Toma la caja. Tira la caja encima. Levántate, que te vas a comer la otra caja. Toma. Condenado, ¿eh? Vale. Por cierto, aquí hay algo. Se ve muy oscuro, ¿no? Venga, recarguemos. Vámonos, chavales. Bueno, pues tenemos que entrar en esa instalación, que parece ser una especie de... Podría ser perfectamente una nave enorme que ha aterrizado ahí. Perfectamente. Ahí brilla algo. Vamos a ver qué es. Porque lo mismo, los miembros de la expedición están ahí dentro. Ah, es un ascensor. Ah, mira, Carver. Genial. ¿Cómo digamos, As? Es igual. Vamos, tenemos problemas. A ver si puedo subir de alguna manera. Vale, esto habrá que activarlo. ¿Estás ahí? ¡Ay! ¡Dios! ¿Está vivo? Genial. Eli, cómo me alegro de escucharte. ¿Cómo lo has hecho? La nave, te dábamos por muerto. Seguí tus vengadas. ¿Vosotros estáis bien? Vi a Carver. Sí, estamos bien. Carver está cerca, lo oímos. Escucha, Isaac, date prisa y sube aquí. Estamos en el control central. Iré tan rápido como pueda. Vamos primero al banco, ¿vale? Hay que hacer muchas cosas. Núcleo Tesla, cobertura de estabilización. El robot viene de vuelta, el primero de ellos, ¿eh? Vale, me actualiza un poco eso. Vale. Muy bien. Fabricación de armas. Nah, no quiero fabricar armas por piezas. Quiero esta. La quiero desmontar, porque no me convence lo que tengo arriba. A ver, herramienta superior. Es que es una especie como... ¿Cómo te diría yo? Como de... Núcleo de plasma. Claro, eso. Núcleo de Tesla. No, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a mejoras de armas. Ranura izquierda. Retiro todos los circuitos. Vale, perfecto. Ahora, vamos a la caja fuerte. La caja fuerte que tengo. La escopeta y el cañón lineal. Bueno, le toca al cañón lineal trabajar un poquito. Así que tú te vas a poner a la ranura izquierda. Vamos con el cañón lineal, ¿vale? Y este arma que se queda ahí. El cañón relámpago, este que no me termina de convencer. Con el martillo hidráulico. Vale, ahora. Vamos a mejoras de armas. Al cañón lineal. Cañón lineal requiere velocidad. Velocidad más daño. Velocidad más daño, vale. Recarga con daño. No, recarga con daño, no. Cargador con daño, me interesaría.
Daño más uno, cargador más uno. Eso es. Y aquí en el cargador, recarga más uno, cargador más uno. No estaría mal. Joder, que daño tiene mucho. Vale. Y la herramienta inferior lleva lo de la explosión esa, ¿no? Pues ahí meterle... meterle daño. Hostia, que tengo daño más 2, velocidad menos 1. Cargador menos 1, no me interesa. Que me penalice. Daño más 1, recarga más 1. No, velocidad más 1 no me interesa. Y en recarga tengo recarga más 1, daño más 1. Vale. Daño más 2, velocidad menos 1. Es que si le meto daño más 2... es que daño va a tope. Me interesa algo que no sea daño. A ver, velocidad. Es que velocidad más 1 es poco. ¿Puedo fabricar un circuito nuevo? Pues un velocidad más 1, cargador más 1, por ejemplo. Sí. Perfecto. Vale. Desbloquea eso. Vale, aquí tengo velocidad más 1, cargador más 1. Recarga más 1, daño más 1. Aquí le vamos a meter... no. En... no. Cargador... no. No quiero fabricar. Venga, velocidad más 1. Es que eso es una explosión, tío. Es que me interesa cargador, tío. Me interesa cargador. No tengo nada. A ver si puedo fabricar uno. No tengo. Cargador más uno, lo único. Venga, pues venga. Ahí está. Ya está. Vale. Fabricar objetos. Necesito tungsteno. Vale. Así que nada. Mejora de armas. Nada. Vale. A ver. Cañón lineal. ¿Cuántos disparos tengo? 5. Y 2 del explosivo, ¿eh? Pocos, pocos, pocos. Aquí no sé si voy a poder hacer algo. Mejora el DRI. Salud, blindaje, indicador de oxígeno, estabilización. Me interesa mejorar. Pero... es que me falta de todo. Nada, no puedo, no puedo, no puedo. Aquí tampoco podré, seguramente. Me falta una mejora. Nada. Aquí tampoco me falta semiconductor y tungsteno. Nada, no puedo hacer nada, chicos. No tengo, me faltan recursos. A ver si los robots trabajan. ¿Vale? Que tengo que tener uno, ¿no? Vale. El caso es que por aquí... ahí fuera tiene, puedo echar el robot. Ah, mira, ya está el robot. Ha llegado al banco. Venga, vamos a ver. Que me dé los recursos el robot. Vale. Vale, espérate, que ahora el robot ha llegado y a lo mejor ahora sí puedo hacerle la mejora al DRI. Venga, a ver si puedo ahora. En estabilización. No, me sigue faltando tungsteno y traductor. Aquí, traductor. Y aquí, traductor. Vale, al DRI no, no puedo mejorar nada. A no ser que sea por aquí. Nada. Nada y nada. Vale, me falta. Hay que, tengo que poner los robots a trabajar. Vale, venga. A ver, por aquí tiene que haber un sitio donde poner el robot a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Que andas muy raro, Isaac? No, tengo que subir ahí arriba, seguramente. Por aquí no hay ningún sitio. Vale, ¿cómo subo yo ahí? Ah, ya he activado el ascensor. Vale, a ver, por aquí. ¿Es que me indica? A ver. No, me indica por aquí. Me indica por aquí que será ahí arriba, seguramente. Bueno, entra. Subamos. A ver. Que les estaban atacando. Ahora tengo cañón lineal, ¿eh? Pero hay que meterle caña a ese cañón lineal. Hay que meterle cargador. ¿Y ahora qué pasa, macho? Genial, vale. Bueno, está claro dónde tenemos que atacar a nuestro amiguete, ¿no? Ahí. Vamos a movernos. Que esté a gran vestidas, ya lo ves. Genial, fallo las dos, muy bien. Ahí, quieto. Ahí. Pues que esquivar eso es complicadillo, ¿eh? Ahí está. Ese la dolió.
¿Cómo cojones esquivo eso? Ahí la cuestión. Vale. ¿Por qué ahí no la da condenado? Ahí. Vamos a movernos. Vale. Quieto. Ahí está. Eso, como demonios los quemo. A ver, ¿dónde está? Está ahí atrás. No hay manera de esquivar eso, ¿eh? Muévete, Aisa. Si le meto un pepinazo. Ah, pues mira, a lo mejor con esto. Aisa, muévete, tío. Es que es muy lento y el bicho este muy rápido, tío. Y esa combinación... Buah, si no tengo nada de vida, me va a tumbar ya, ¿eh? Nada, adiós. Cabrones. Bueno, a ver qué pasa con Tristán. Se nos pone muy barrico, ¿eh? Hay que buscarle las cosquillas. A ver. Eso es. Cortamos tentáculo. A ver, es que no veo nada, tío. No veo nada, tío. Es que el problema es que no veo ni tres en un burro, tío. A ver, aléjate, hombre. Venga. A ver. Venga. Ahí te tenemos. No. Ahí está. Hemos dado, pero lo hemos dado. Quieto. Ahí, cortadito. Bien. Medio, cortado. Ahí está. Venga. ¿Ha caído? No. Está tiernecito. ¿Se va? ¡Maldita cosa! Ya le tenemos tierno. Bueno, hemos sobrevivido al ataque, por lo menos. ¿Cómo vamos? Uf, botequín de dos, nomás. Venga, recargar armas. Vale. Venga. El bicho se ha ido por aquí, pero nosotros no podemos pasar por aquí, ¿no? A ver. Estaba yo subiendo la escalera arriba y me tiró y ya me parece que no se puede pasar por aquí. Bueno, voy a aprovechar para coger la munición. Vale. ¿Puedo entrar por aquí? No. Vale, es por ahí. Imagino que tendrá que subir esta especie de rampa. O sea que con el bicho nos vamos a ver más adelante, ¿no? Tiene toda la pinta. Vale. A ver si por aquí el robot detecta algo. Mira, ahí está la escalera. No, me dice que abajo. Bueno, pues para la próxima. No, por ahí no subes. Ahí está. Por aquí. Ya sabemos que cuando nos enfrentemos contra el bicharraco este que parece un cangrejo gigante, una araña, hay que mantener mucho las distancias, ¿eh? Porque cuerpo a cuerpo nos funde, además nos hace combo, no lo dejan ni levantarnos. Menudo golfo. Sí, me está indicando acá abajo, ya, cachondo. Pero antes he mirado y no había nada. Venga, entra adentro. Ahí está. Bloquea. Vale. Algo por aquí. Nada. Sí. Muy bien. A ver. Bueno, un accesor para activar, ¿no? Vale.
Voy a mirar la escalera esa. Había una escalera por aquí. A ver si aquí ahora hay algo interesante. A ver, hay un archivo aquí. Rifle de impulsos. Ah, un diseño. Vale. Y esto es un registro textual. Vale. No hay nada más. Sí, ¿eso qué es? Ah, vale, un artefacto. Esto es el coleccionable. Vale. ¿Y ahora para dónde? Pues por el ascensor, que es el único sitio. Que tengo muy poca munición. Tengo que meterle más disparos al cañón, ¿eh? Guardando progresos. Atentos, porque aquí se nos puede complicar la cosa. A ver. Un garaje. Vale, vamos a ver si podemos piratear esto. A ver, Isaac, ¿cómo lo ves? Uno. Dos. Y tres. Vale. Vamos a ver en el garaje este que encontramos. Pues parece que cositas buenas, ¿no? Vale. Un registro textual. Nos está indicando aquí que el robot puede buscar. Ahí dentro, ¿no? Vale. A ver. Parece una especie de taquillas. Nada interesante. Venga, entremos, a ver. ¿Eso qué es? ¿Está? Me cago en la leche. Los cristales estos. Date la vuelta. Ahí. Por aquí no entran, ¿no? Y no pasan de la puerta, ¿eh? Espérate, a ver si la bomba del cañón lineal les hace algo. Pues no sé yo. Esto es mejor. ¿Dónde vamos, eh? Vale, ya. Es que el juego abusa mucho de que se te echen los enemigos encima, tío. Cargador más 2, daño menos 1. El juego abusa mucho de eso, tío. Que se te echen los enemigos encima para ponerte las pilas, tío. Por aquí nos tiene que indicar ya algo. Tiene el transductor. Si es que está zumbando aquí. Venga, busca. Busca recursos como si no hubiera mañana. Vale. Mientras tanto, nosotros seguimos por aquí mirando cosas. Aprovecha para recargar. Vale. Chatarra. Vale. A ver aquí qué encontramos. Chatarra. Semiconductor. Chatarra. Vale. Ahí está buscando. Me he dejado algo por aquí, por cierto. No. Vale. Venga, salgamos. Aquí nada más que había esto. Fuera. Estoy viendo una caja allí. Con gel. Vale. ¿Suena el robot también por aquí? A ver. Aquí. Venga, busca.
Busca, campeón. Y encuéntrame cositas. Vale. Los dos robots están trabajando. Vale, ¿y yo para dónde tengo que ir? Por ahí. Vale. Vale, esta puerta. Ahí no hay nada. Cuartel general, INS 1. Solo personal autorizado. Pues como yo. Espera. A ver. Guardando. Por fin, Isaac, lo lograste. Gracias a Dios. Sabía que lo lograrías. Me alegra que lo consiguieras, Isaac. A lo mejor deberíamos dejaros un rato a solas, ¿no? ¿Qué diablos quieres decir? Que para ser alguien del pasado te alegras mucho de verlo. Lo necesitamos, la misión lo necesita. ¿Lo necesitamos nosotros o tú? ¿Tienes algo que decirme, capitán? ¡Parad! ¡Dejadlo! Tenemos que apagar esa maldita máquina y todavía no sabemos dónde está. Yo sí. Bueno, creo que sé cómo encontrarla. He revisado lo que queda de las notas de investigación y... Creía que todo estaba destruido. Los datos informáticos sí, pero los registros escritos hablan de un experimento que determinaba la ubicación exacta de la máquina. Creo que si lo replicamos podemos hacer lo mismo. Pero... está al otro lado del complejo. Bien, echaremos un vistazo. Me vendrá bien cambiar de aire. Es un capullo. ¿Lo sabías? Increíble, estamos todos con vida, Antau Volantis, y a punto de descubrir el origen de la lacra de los necromorfos. En primer lugar, debemos encontrar la máquina que mencionaba el almirante Graves. Santos cree que si replicamos un experimento que realizó el SCAF hace 200 años, podremos localizarla. Muy bien. Vale, vamos a mirar por aquí a ver qué hay. ¿Le gusta beber, Serrano? No, yo prefiero el coñac. Igual es un poco cliché, pero es insuperable con el buen puro. ¿Para qué quería verme? No le voy a mentir, profesor. No me gusta su aspecto, ni cómo habla, ni cómo lleva las cosas. Oiga, el almirante... El almirante Graves ya ni pincha ni corta. Ahora mando yo. Hemos encontrado piezas nuevas. El soplete neumático. Cargador de munición. Botequín pequeño. A ver, ¿cómo vamos de inventario? ¿Tenemos espacio? No mucho. Bueno, pero ahora iremos a un banco. Vamos a esperar, de momento. A ver, teníamos esta llave de tungsteno que nos viene muy bien. A ver, aquí, ¿alguna pieza buena? No, esto es G. Vale, todo lo demás... Ah, bueno, G las taquillas. Tungsteno. Tungsteno siempre que nos den mucho. Un botiquín pequeño. Vale, ¿no hay ningún banco por aquí? A ver, ¿no tenemos banco? Puñetas. Vale. Ah, sí, sí, tenemos un banco aquí. Perfecto. Venga, dejaremos las cosas que hemos encontrado para hacer hueco. Cargador más 2, daño menos 1. Vale, tenemos cosas. Fabricación de armas. No. Aquí podría. No, armazón y tal. Paso. No me interesa. A ver, en diseños, cañón lineal básico, cañón de energía y escopeta. No me interesa tampoco. Vale, mejoras de armas. Para cañón lineal, a ver. Le vendría bien algún disparillo más. Abajo, por ejemplo, tengo daño. De carga más 1, daño más 1. Este de cargador lo vamos a cambiar por daño. Daño más 2, cargador menos 1. O velocidad menos 1. Venga, este. Vale. Y aquí. ¿Qué tenemos? Encargador. Ya tenemos muchos disparos. ¿Qué nos haría falta para...? Pues en todo caso, yo creo que daño. Daño más 2, cargador menos 1. Pues sí, me interesa. Daño más 1, cargador más 1. Velocidad más 1, daño. Perfecto. Espérate, si es que... Daño más 2, cargador menos 1. Venga, vale. Que haga mucho pupa.
De carga más uno, daño más uno, daño más uno, carga más uno. Aquí puedo quitar uno de cargador y de velocidad. Sí, pero es que... No, la dejo como está. Vale, la dejo como está. Vale, en inventario que tenemos. Dos botiquines pequeños. Tengo mucha munición, la voy a ir dejando porque es que si no... Venga, sí, me vale. Y los botiquines pequeños, por ejemplo, pues los puedo ir gastando. Como ocupen mucho ahora, pero... Vale. Vale. ¿Hay para mejorar el DRI, que es lo que me interesa mejorar? Nada, ¿no? Pues venga, vámonos por aquí. Mira. Reductor y gel somático. Espera a Isaac. Isaac, estamos fuera. Y nos congelamos. Voy. Mueve el culo. Cinco, tres. Bueno. ¿Vamos bien? Sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, aquí está la tropa. Tiene pinta de ser zona de necromorfos esto, ¿eh? A ver. Vale. Venga, chavales, vámonos. ¡Vamos, moveos! ¿Cómo nos han encontrado los hombres de Tarnak? Venga. ¡Vamos, corre! ¡Eli! ¡Vete! ¡Nos vemos en el almacén! Vale, genial. Estos cabronazos los corto con la cortadora. Uy, que me han tirado una especie de granada. Cabrones. Muévete. Esto le hará salir, dice. A ver. Vale, uno menos. Muévete, muévete. Vale, quieto. Que explote esa mierda. Venga. Vale. ¿Dónde estáis? Ahí, te café, pero bien. Queda uno que no sé dónde está. Vale, te he visto. Estás ahí, Olfo. Vale, fuera. Venga, está tranquila la cosa, ¿no? Vale, pues indica que por aquí el robot... ¡Ay, no tengo el robot! Vale. Ese es el bueno, chicos, y me habéis dejado cosas buenas, ¿que sí? Sí, sí, me está pitando, pero no tengo el robot, así que nada, no puedo hacer nada. ¿Para dónde? Por ahí, vale. Voy a mirar a ver si puedo entrar en estas tiendas, que yo creo que va a ser que no. No. Vale, genial. Ahora es cuando está preparado el juego. ¿De dónde han salido? Han debido de seguirnos. Imposible. No por el Ultracosmos. Sí, pues lo han hecho. Eli, ¿podéis llegar al almacén? ¡Dios, aquí vienen! ¡Eli! Cuidado aquí, guardando promesos. ¡Colin, trae a tu hombre! ¡Está por aquí! ¿Dónde, dónde? Está allí, ¿no? Pero no me han visto, se van. Vale, de booty. Vale, mira, una caja ahí. Trae la para acá. Cargador, bien. Chatarra. Vale, eso está. Solo puedo tirar por el ascensor, no hay otro camino. Venga, dale. Aquí que me van a salir, mira.
¡Atrás! Vale, ya tengo los dos robots en el banco. Cuidado. Vale, uno menos. Otro menos. Tranquilo. Ah, que hay necromorfos también. Vale, genial. Una bombita. Vamos a tirar bombitas, a ver qué tal. Yo creo que les he dado, la bomba. Mira, qué cabrones, cómo me la tiran ellos a mí también. Bueno, se os ha pasado de largo, esa granada. ¡Qué cabrones! ¿Cómo esquivan? Son muy rápidos. Vale, vamos a probar con esta, a ver. Y el disparo eso que me da bien. Claro, pero lo difícil es darme, cachondo. Eso es. Hay uno más ahí, ¿no? ¿No? Sí. Estoy tirando la granada, se ha condenado. Vale. Vale, tranquilo, Isaac, tranquilo. Ya. Vale. Vamos a recoger las cositas. El premio. Semiconductor por aquí. ¿No tienes nada tú? ¿Tú tampoco? Joder, este es más seco que la mojama. No hay nada. Chatarra. ¿Solo botiquines pequeños? Ya me podéis dejar por lo menos uno mediano. Ya no te digo uno grande, pero uno mediano, chico. Semiconductor. Gel. Mira, tusteno. Eso viene ahí. Espérate, que antes de entrar por ahí tengo que ver varias cosas que hay aquí. ¿Habré visto algo que brillaba allí? Ah, es una luz amarilla. Y por aquí... Ahí no puedo subir, ¿no? Es un andamio, pero no sé. No hay nada. ¿Solo puedo entrar aquí? Porque eso está... Espérate, ¿qué me dice? Bloqueado, no puedo hacer nada. Nada, solo puedo entrar aquí. Venga, padre. Eli, ¿estáis bien? Sí, creo que estamos a salvo. No, no estamos a salvo. Quieren a Isaac y estamos atrapados en el fuego cruzado. Mira, el almacén. El experimento que buscamos debe de estar dentro. Nos causas muchos problemas, Clark. Sí, hombre, ahora la culpa va a ser mía. Vale. Mira, el banco. Vamos, más que nada, para coger a los robots. Bien, sesión dirigida. Vale, ¿en la caja fuerte tenía algún botiquín doble de estos? Sí. Vale, ya está, suficiente. Vale. Vale. Sí, me dice que por allí... Vale, vale. ¿Qué hago? ¿Vuelvo para atrás y le pongo a trabajar? Es que ahí... Sonaba mucho, y cuando suena mucho es que pilla muchos recursos. Dale. Ya habiendo eliminado los guardias y aquí no hay necromorfos. Venga, anda un poquito por ahí. Por aquí. Arriba, me dice. Pero me deja subir, ¿no? Sí. Era donde sonaba un montón. Venga. Bueno, ¿qué? ¿Está de cachondeo o qué? ¿Ahora me dices que por allí? Este está
está de vacile, te lo digo yo, ¿eh? Claro, no tiene energía. Está ahí dentro, pero no tiene energía. Bueno, pues nada. Por suerte, bueno, el tema de los recursos es algo opcional. No es necesario tampoco como para terminar el juego sí o sí usando todo el rato los robots. Te dan suficientes recursos, pero bueno, los robots pues ayudan un poco y eso, cuando se complican las cosas. Armas recargadas, sí. 5 disparos tengo ahora. Claro, al meterle el cargador menos uno, pues es lo que tiene. Pero claro, ahora el cañón lineal corta que flipas. Vale, me está guardando progresos. Estupendo. Vale. Los he matado yo, ¿eh? No te... Creo que queda un guardia, ¿eh? A ver. A ver. A ver. Vale. Vale. Pejado. Hace que salga, dice. Coñeros. ¡Ey! ¡Qué disparo me ha pegado! ¿Qué es un... ¿Es un tirador? Muy bien. Fuera. Ah. Ahí está. Joder, es que la cortadora hasta a estos les hace pupa. Que estos guardias me están dejando un montón de recursos, ¿eh? Y eso siempre viene bien. A ver, yo estaba por aquí cogiendo mis cositas cuando me han interrumpido. A ver. Vale. ¿Cómo vamos? Vale, tengo dos botiquines pequeños, pero tengo dos. Vale. Me tengo que meter en la mina, pero espérate que el robot me dice que por aquí hay mandanga. Que mandanga para que nuestro amigo trabaje. Venga, a trabajar. Vale, voy a explorar por aquí ya que estamos. Vale, no hay nada, ¿no? Vale. Bueno, el robot que busque, por lo menos. ¿Sabes? Tengo uno todavía. Me dice que arriba. Vale. Me estoy fijando que hay una caja ahí. Mira, botiquín mediano, estupendo. Y hay otra ahí. Un botiquín pequeño. Vamos a echarnos uno pequeño para llenarnos. A ver. Toma. Hala. Ya no me tienes. Eso es. Me suelta un botiquín mediano. Muy bien. ¿Dónde estáis condenados? Que sé que me estáis... Estáis ahí a la espera para sorprenderme. Recarga. Es una especie como de vagoneta, ¿no? Claro, lógico. Es una mina... Aquí no hay guardias, ¿no? Vale. Voy a traerme primero las cajas. Bien. Transductor. Esa también. Eso. Venga. Por aquí, ¿cómo va el tema? Vale. Tranquilo. ¿Eso qué es? Artefacto alienígena. Otro coleccionable. Vale.
¿Qué? ¿Pero tú de dónde sales, macho? Ahora, cámara lenta. La Virgen. Botiquín mediano. No, botiquín pequeño. Ese se va a levantar. Y lo sabéis, por eso lo vamos a pisar. Ahí, bien machacadito para que ya no se mueva. Y nuestro amigo este también. Eso es. La Efigie tiene un plan para vosotros. Cuando llegue el momento, renaceréis. Pero para ello, Isaac Clark debe morir. El joder, le ha dado fuerte conmigo. Y de nuestra especie de puñetero Altman. Detenedlo a toda costa. Vale, entremos. ¡Preparémonos para huir! A ver. Me ha tirado una granada. Bueno, pero está afuera. Aquí no me debería hacer nada. Vale, bien. Ahí estáis. Ahí estás, Tristán. Uno fuera. Viendo. Toma. Hostia, para la explosión, tío. ¿Pero cómo? A ver, están intentando blanquear. Fuera. Toma, qué bofetón le he metido a ese. Toma, el piso todo para que no te levantes. ¿Uno más? Ya. Vale, me ha dejado algo, ¿no? Chatarra. Bueno, me lo da una piedra. Almacén, que es en cooperativo, no puedo hacer nada. Vamos, por aquí. Venga. A ver vosotros. Munición, transductor. Bueno, el traductor ese me hace falta para las mejoras, o sea que ni tan mal. Vale, semiconductor. Carga de estabilización, vale. Más cositas por aquí, a ver. Todo tranquilo. Mira, más cajas. Vale. Pues solo veo una ruta, chavales. Por aquí, ¿no? Sí. A ver el robot, ¿qué me dice? Me dice que me peine. Botiquín mediano, eso está muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Qué inventario? Me estoy llenando. Échate uno de estos. Vale. Venga, entra. ¿Qué coño es eso, ha dicho? Por si acaso. Eso. Necesitamos refuerzo. ¿Qué coño es eso, ha dicho? Hay uno allí que... Los puñeteros pulpos aliens estos. Ala. ¿Y tú tampoco tienes? Sí, botiquín, guapo, sí señor. El mediano. Bueno, el guapo es el grande, pero bueno. Venga. Bueno,
pues ya sabemos que cada vez que nos encontremos, cada vez que tiene que ser pisoteado. Vale. Bueno. Aquí se prevé una búlgora, chicos. A ver, voy a sumar un poquito, que veamos un poco el horizonte. Ya lo ves. Ya lo ves. Bueno, chicos, pues buen punto para dejar el capítulo de hoy. Que lo dejamos, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Yo os mando un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Que os cuidéis mucho, muchísimo, y cuidado con el calor.